Más antes era bonito porque crecía pues las matas y unas mazorcotas grandes y unos calabazas, todo pues, todo es pa, lo que es para comer salía bonito. Se investigó y ya nos dijeron pues verdad que el químico es el que nos echó a perder las tierras. Unos dicen que por fertilizante que los echa, los quema a la tierra, que ya no tienen igual fuerza como tenía más antes, por eso. El químico es que lo que tenía es que pronto antes de cosechar ya se picaban los elotitos o ya se picaba el maíz, ya empezaba a soltar polvo y eso pues creo nos perjudicaba pues. De ahí resucita ya el cáncer que tanto viene. Y más antes, menos. No había ni químico, ¿verdad? Y las milpas se daban bien y el maíz también aguantaba mucho, aguantaba unos 5 o 6 años y no se picaba. Y ahorita pues tiene como unos 40 años que se empezó a echar el químico y a la fecha nos echó a perder las tierras. Este fertilizante que nosotros estamos haciendo, este ya está comprobado con los ingenieros que en vez de quitar el valor a la tierra, le da fuerza. Conseguimos las primeras lombrices y los trajimos, salieron a 500 pesos el kilo, así los compramos y ya los trajimos y nosotros nos llevamos como 2 kilos y también ahí empezamos a producir. Pero con esos 2 kilos, mire, todo este es puro lombriz, todo esto lo que tenemos aquí. Y ya hemos vendido de cantidad. Básicamente, la lombricomposta viene de hacer un sustrato para que las lombrices rojas de California, que son de alta productividad, puedan generar un humus. Y este humus tiene varios micronutrientes de un gran beneficio para la formación de una buena estructura del suelo. Es para las tierras que no dan producto por el valor de tierra que ya no tiene porque están muy deslavados ya. Y aparte del embono que usaron los agricultores, se les comió la fuerza de la tierra. La agricultura orgánica y el desarrollo sustentable no son un fertilizante, es toda una actitud, es una forma de vida, es un proyecto que todos debemos asumir. Ahorita casi no quieren toda la gente, ¿verdad? Pero vemos que si seguimos haciendo esto, dentro de poco, esto es lo que van a ver, que este es el mejor que el químico. Entonces, si se logra que los campesinos produzcan hortalizas, frutales, maíz, avena y todos los alimentos con insumos orgánicos, creemos que damos un paso importantísimo para el desarrollo de la región. También nosotros sembramos avena, por allá tenemos un pedazo de naranja que nos prestaron y mira qué bonita va. Bonita, bonita va la milpa. Pues nos conviene porque fíjese, el químico vale mucho, el fertilizante nos lo dan a 50 pesos, nomás de 50 kilos a peso el kilo pues. Y el químico ahorita vale 105, 110 pesos por ahí así. Y por eso creemos que esto pues es que nos va a beneficiar porque cuesta menos y da también buen resultado. Los tomates bien bonitos, el jitomate también muy rellenito, las verdolagas muy buen sabor que tienen, lo mismo que todos los rabanitos igual también, bien buenos que están los rabanitos, no están como esos que venden en la plaza porque no ve que los traen con químico. Y estos no, pues, este es puro orgánico. Me gustaría, pues, que todos volviéramos a lo de antes, ¿verdad? Sí, a lo de antes. Sí, porque antes, pues, nosotros no ocupábamos ningún químico.